Aura es una novela corta escrita por Carlos Fuentes, publicada en 1962. Este es uno de los autores más destacados de aquí de México. La novela es narrada en segunda persona, el cual me gusta mucho debido a que pretende involucrar más al lector en la historia y con los personajes, en especial con el personaje principal. En total, la novela consta de 63 páginas, mismas que se dividen en 5 capítulos, y aproximadamente este libro se lee en una hora. La historia inicia con Felipe Montero, el personaje principal de la historia. Él está sentado en un café mientras lee un anuncio en el periódico que llama su atención. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo, 3,000 pesos mensuales, comida y recámara cómoda. Él siente que tiene todos los requisitos, nada más faltaba que pusieran su nombre ahí. Inmediatamente, él se dirige a la casa señalada en el periódico. Donceles 815. Acuda en persona. No hay teléfono. Te sorprenderá imaginar que alguien vive en la calle de Donceles. Siempre has creído que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie. Él toca la puerta y con un breve empujón, esta se abre. Oye una voz de una mujer que le dice que pase, que camine 13 pasos al frente y que ahí encontrará la escalera a su derecha. 22 escalones y después a la izquierda, la primera puerta. Él la ve y se presenta. Ella, la señora Consuelo, le dice que no le quedan muchos años por delante y que necesita que los papeles de su marido, el general Llorente, sean ordenados y publicados antes de que ella muera. Que para eso está él, que él lo deberá de hacer, pero con una condición, que viva ahí. Momentos después, le presenta a su sobrina Aura, muy hermosa, con ojos muy verdes que fluyen, se transforman, como si ofrecieran un paisaje que solo tú puedes adivinar y desear. El problema es que él acepta. Es aquí cuando nos damos cuenta que nada es lo que parece. Podemos observar cómo esta historia comienza a darnos sentido al transcurso de la lectura, toda esa simbología. Y es ahí donde vemos que cada una de las palabras que se encuentran escritas en el libro tienen un significado. En la descripción les dejaré una página de internet para que los que ya leyeron el libro hagan un análisis más profundo, porque en realidad cuando lo terminé de leer me quedé muy impactada y con muchas dudas de cada uno de los símbolos que conlleva la lectura, que en sí en el libro es tan detallado, pero no menciona por qué ocurre eso. Bueno, no del todo. ¿Y tú? Si fueras Felipe Montero, ¿qué harías?